Queremos hablar de un tema que ya hemos tocado durante el noticiero y que preocupa, sabemos, a muchas familias. El retorno a clases, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser el momento más seguro para realizarlo? Bueno, queremos hablar de esto con Lorena Tapia. Ella es pediatra, pero es viróloga, además, de la Universidad de Chile. Así que queremos conocer su punto de vista médico respecto a todo lo que se está hablando. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Sobre todo con este nuevo concepto de nueva normalidad que ya han manifestado las autoridades. Y quiero partir por eso. ¿Qué le pareció cuando hoy día la subsecretaria de Salud, Paula Daza, habló de que ya podríamos eventualmente juntarnos 4 personas a tomar un café, tomando las medidas de resguardo? ¿Es un buen momento cuando estamos a puertas del PIC? Hola Gonzalo, hola a todos. Mira, la verdad es que para los que trabajamos en salud y estamos viendo cómo vamos avanzando en la epidemia y en la pandemia de coronavirus, parece un poco apresurado, la verdad. Es un poco también mi opinión. Yo creo que es importante recalcar a la población que la vuelta a la normalidad es una normalidad muy distinta a la que conocemos, y eso también tiene que ver con en qué nos vamos a exponer y hacia qué nos vamos a exponer. La verdad que yo no sé si en este minuto, antes del PIC, ir a tomarse un café, por ejemplo, puede ser una buena idea, sino que distinto es si nosotros tenemos que exponernos porque tenemos que ir a hacer un trámite necesario, un pago, un banco, ¿cierto? Pero un café con amigos, un ir a vitrinear, parecen en este minuto temas que no son del todo necesarios y que ante la necesidad de cuidarnos, yo diría que todavía es un poco apresurado, es mi opinión. Sí, bueno, vamos a ver de todas maneras si estos dichos se aclaran, porque no hemos podido obtener mayor profundización del concepto de la Subsecretaría de Salud con nuestros equipos, ¿verdad?, que también han solicitado entender un poquito este concepto también de la nueva normalidad. ¿Cuándo podríamos empezar a hablar de aquello? Pero quiero llevarla al tema de la vuelta a clases. Y se lo pregunto nuevamente, solamente desde el punto de vista de la salud. Leí hace un rato algunos datos que entregaba el ministro Mañalich a La Tercera, así lo cita el diario, respecto a la vuelta a clases. Dice que se va a hacer testeo eventualmente a las escuelas. Hay unos 100.000 test rápidos para testear a los niños en los colegios. Y lo otro, dice que considera que es más seguro que se vayan reintegrando a clases en mayo, en contexto invierno, que estar en cuarentena, en el sentido de la aparición del sincicial y la influenza. También habría que ir a corroborar probablemente a qué se refería con mayor seguridad. Nosotros los pediatras sabemos que uno, sobre todo para otros virus respiratorios, como virus respiratorio sincicial y la circulación de influenza también, que son los otros virus respiratorios que nos acompañan en el invierno, la vuelta a clase, la actividad normal de los niños en clases, conforma uno de los factores que muy probablemente mantienen los brotes. De hecho, uno en pediatría ve como cuando los niños salen en invierno de vacaciones, la curva se aplana un poquito cuando tenemos los pacientes y ese pic, coincide ese pic con virus respiratorio sincicial. Por lo tanto, mi impresión es que una cuarentena y guardar a los niños en casa protege más bien de brotes epidémicos importantes para influenza y para virus respiratorio sincicial. Y en ese sentido, claro, me parece que al contrario de lo que nosotros vemos, sería un factor que pudiera empeorar. Ahora, tenemos que acostumbrarnos también, de nuevo, dentro de esta normalidad de la que nos hablan, es que esta normalidad también implica otros virus respiratorios. O sea, vamos a seguir con coronavirus, van a llegar otros virus respiratorios, y en esta normalidad también vamos a tener que vernos enfrentados a esas dos infecciones o tres infecciones paralelas, y tenemos que ir aprendiendo ¿qué pasa con eso? Mira, para ser bien preciso y justo, a ver si así podemos hacer un análisis un poquito más preciso.
Dice, respecto de la pregunta por dónde partir, Mañalich explica que se debiese iniciar el retorno en las comunidades escolares más pequeñas. La primera lógica, dice, y prioridad deberían ser las escuelas rurales y de pocos alumnos. El riesgo de que un pueblo de 5.000 personas y dos escuelas que haya brote es muy remoto, porque la gente vive lejos unos de otros, se encuentran poco. Pero dice, mayo es un buen momento. Estamos empezando el invierno y empieza a amenazar la influenza y el sincicial. Y para esas infecciones, paradójicamente, dice el ministro, estar en cuarentena es la peor idea que puede haber. Curiosamente, lo único que uno quisiera cuando hay influenza es que la gente no esté junta dentro de su casa. Sí, yo estoy de acuerdo que, claro, en escuelas pequeñas donde eventualmente uno puede respetar el distanciamiento social, donde existe mayor espacio donde las personas pueden vivir y jugar, en caso de los niños, pudiera ser más protector. Pero justamente la segunda parte puede ser que él haya estado hablando de otra cosa, quizás de que en mayo todavía no tenemos el pic de circulación, puede ser. Los picos de circulación de virus respiratorio sincicial, influenza, son más bien cercanos a junio, julio, agosto, y hay veces que influenza se alarga también hasta los primeros meses de primavera. Pero a mí me da la impresión que, al contrario, que la circulación de virus respiratorio, sobre todo de los que circulan más en niños, como son esos, se facilitan más con el regreso a clase. Sí, ahora es súper importante el factor geográfico. ¿No es lo mismo el invierno y su comportamiento más al norte, en el centro, en el sur del país? Las realidades también cambian en eso. Probablemente los expertos están estudiando todo aquello para evaluar este retorno paulatino, me imagino yo. Pero hablemos de Santiago no por centralista, sino que porque aquí se concentra la más grande cantidad de escolares, ¿no? Del país, concentración, solamente por concentración. ¿Será, bajo su punto de vista, seguro pensar en un comienzo de la normalidad a partir de la segunda semana de mayo, tercera semana de mayo, después del supuesto pic que es próxima semana y primeras de mayo? Veamos, o sea, hay que ver de todas maneras cómo se comportan las curvas, si es que se alcanza el pic, como dicen, dentro de las primeras, o sea, dentro de estas próximas dos semanas de abril, y uno empieza a ver una disminución de casos. En esos casos uno sospecha que hay un porcentaje importante de la población que se infectó. Cuando empiezan a disminuir los casos, eso es lo que puede estar pasando, ¿cierto? Que hay un porcentaje importante de la población que se infectó, que se hace inmune y por lo tanto el virus empieza a circular menos. Si es que ese es el caso, y solo si es que ese es el caso, y me imagino que las autoridades van a estar vigilando precisamente eso, la vuelta a la normalidad tiene que ser de manera muy, muy progresiva, lenta, y tratando de evitar los errores que, además, tenemos ejemplos de otros países, ¿cierto?, que han vuelto a una normalidad y han tenido rebrotes, eso. Yo creo que las autoridades están analizando todos esos puntos y creo que en eso hay que basarse. Pero, como les digo, hay que fijarse en que efectivamente ya hayamos pasado el pic. Sí, Lorena, le quería preguntar desde el punto de vista pediátrico. ¿Es posible mantener algún grado de distanciamiento? ¿Es posible administrar, usted se lo imagina, en una sala de clases o por la naturaleza de los niños? Me imagino, por ejemplo, los cursos de básica. ¿Será posible administrar ese distanciamiento, no? Es difícil administrarlo, sí, la verdad que no es muy fácil. No es muy fácil la cuarentena con niños pequeños, no es muy fácil aislar a niños pequeños incluso en las casas, y va a ser aún más difícil implementarlo en salas de clase. Ahora, es distinto que un poco lo que también se mencionaba, nosotros tenemos que ver que alumnos quizás pueden volver a clases, hay que determinar desde ahora hasta cuando se pretenda probablemente empezar cuál es el porcentaje de personas que ya quizás tuvimos o tuvieron la infección sin haberla sentido o sin síntomas, y en ese caso hay un porcentaje de niños que pudieran volver de alguna manera, aunque tampoco hay seguridad completa en esto, pero de alguna manera inmune. Todos esos son datos que hay que evaluar. Efectivamente, el aislamiento, el distanciamiento de los niños es muy difícil, y por eso es que son
un reservorio importante de las infecciones respiratorias en invierno, porque es difícil, comparten juguetes, son muy de contacto, les cuesta el distanciamiento y no es parte de cómo nosotros y cómo estamos acostumbrados a criarlo. Hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿cierto? El lavado de manos frecuente, el educar a los padres, pero con educarlos en que no envíen a los hijos con síntomas respiratorios, ¿cierto? El distanciamiento, en tratar de enseñarlo en este tiempo, el uso de mascarillas pudiera ser, pero todo esto de manera muy progresiva y habiendo conocido el real estado de cómo van los casos en las distintas comunas, en los distintos lugares y zonas del país. Muy bien. Lorena Tapia, muchísimas gracias. Investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. De nada, buenas tardes.